ese coro otra vez le quedó precioso. Vamos a saludar al público, Elu, el Coqui Elu, a la una, a las dos y a las tres. Un aplauso. Ok. Puentecito, y vamos a pasar por debajo del puente. A la limón, hacia la derecha. Que se rompió la fuente. A la limón, a la limón. Podemos hacer otro puentecito por acá. Gofio, gofio, gofio. Uy. Esa es un de la ayer. Gofio, gofio, gofio. Cocina de Tula, Tula ensucia, Tula limpia. Oh. Hey, saludos mi gente, aquí nos encontramos en el Museo de Arte de Puerto Rico celebrando la Víspera de Reyes en una actividad de aquí bien bonita para familiar. Entre artesanos, los Reyes Magos, actividades para niños y familia. Y pasándola super cool. Coco y guayaba y coco y piña. Me voy a comer el de guayaba. ¿Son pilones? Sí. Aquí estamos en la Plaza de Cagua para ver la promesa de Reyes y aquí del pueblo Cagua. Otra cánticos nada más, etcétera, etcétera. Hay promesas que todavía se están dando, por lo menos yo estuve en una de Jaguapasto que lleva en el barrio Jaguapasto de Guayanilla. Creo que deben visitar, ver e ir más al oeste de nuestra isla, que es donde más van a encontrar las promesas de Reyes. Eso no quiere decir que en la otra parte de la isla no se hagan, pero es donde más tradicionalmente se llevan las promesas. La promesa también consta de varias cosas, que es el altar, que el altar puede estar adornado con flores, con pencas, con arcos, como se quiera adornar. Lo más importante de ese altar son la talla de los tres santos reyes. Tres viajes. Y otros tesoros.
peregrinos a esta romería, solo santos reyes doy la despedida. Abra los caminos a esta romería, con los santos reyes doy la despedida. Abra los caminos que van al altar, que los santos reyes están por llegar. Abra los caminos que van al altar, que los santos reyes están por llegar. Thank you.